¿Qué tal, amigos? El día de hoy estamos aquí, venimos a realizar una visita, venimos a dar un trazo para una fachada en este edificio, así que esta es la aventura del día de hoy. Ya estamos trabajando, vamos a empezar. El día de hoy estamos trabajando con una estación Trimble M3. Como pueden ver, para este trabajo estamos ocupando, ya mencionamos, la estación Trimble M3 y estamos tomando una línea base y dando puntos al compañero cadenero que nos acompaña el día de hoy. Afortunadamente la fachada se puede ver desde el exterior de la calle y es por eso que estamos trabajando desde este punto para poder realizar este trabajo. Muy bien, vamos a comentar qué fue lo que se nos pidió en la visita que realizamos. Como podemos ver, aquí tenemos el plano. Ya tenemos el plano aquí en la computadora y lo que se nos pidió fue que trazáramos los centros de las ventanas. Entonces nosotros trazamos a partir del nivel 5 sobre esta línea de ventanas para poder trazar la línea vertical. Y también en esta zona habrá sido por aquí, en esta parte donde se marcan las líneas, sobre esta otra ventana también pusimos una línea vertical de puntos. También aquí lo que se nos pidió fue que trazáramos al centro de la ventana para que la gente que fuera a revisar el trazo pudieran darle una medida hacia los dos lados y poder darse cuenta que su ventana estaba muy bien. Y también como tercer punto, aquí en la otra orilla también pusimos otro trazo. Lo que yo hice fue plantar este plano en otro plano que ya previamente tenía orientado. Como ustedes pueden darse cuenta, para la línea base que yo ocupé, agarré el inicio de la fachada, que sería este, y a partir de aquí tomé otro punto final, que igual sería el final de la fachada, y a partir de aquí mi línea base fue esa, donde yo fui dando en cada nivel, fui dándole esta distancia que marca aquí, 1.35, y después a este 1.35 le sumaba 8.40 y esa era la distancia que iba poniendo yo en cada nivel. Y también aquí al final de la última ventana pues igual le sumé la distancia y empecé a marcar esos puntos. Por cada nivel fui dando tres puntos para que ellos pudieran ir plomeando o checando la vertical de cada una de sus ventanas. Como pueden observar aquí en el plano, hace rato les comenté que monté el plano que me mandaron sobre una planta de conjunto ya tenía orientada, y como ustedes pueden darse cuenta lo único que hice fue tomar los ejes principales de la obra y estos layers en color verde fueron los que yo llevé hasta el inicio del edificio. Como hace rato les comentaba, tomé una línea base, esa fue fue el principio, y yo tomé las coordenadas de este punto. Por acá las voy a poner y puse estas coordenadas que marco aquí, y después me fui al siguiente punto y también saqué las coordenadas del final del edificio, como lo comentaba hace rato. Y miren, aquí tengo el otro punto, aquí lo tengo en la orilla, y también tomé este punto
saqué esas coordenadas que muestro aquí en este, en la sección de propiedades, y con eso fue con lo que empecé a hacer mi trazo para cada nivel. Entonces, pues hasta aquí lo que hicimos en esa visita. Como pueden darse cuenta, por ahí arriba traemos a nuestro amigo Manrique, el cadenero que nos acompaña el día de hoy. Está trazando sobre aquella ventana. También recordando que trae su arnés atado a su línea de vida, siguiendo la seguridad en esta obra. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí la visita del día de hoy. Espero que este video haya sido de su agrado. También les recordamos que estamos en YouTube, en Facebook, para que nos busquen. También los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y también le den a la campanita para que las notificaciones lleguen y sigan disfrutando de nuestro contenido. Sin más, por el momento, hasta la próxima.